El Wendigo es una criatura mitológica o espíritu maligno del folclore de las tribus algonquín de las primeras naciones con sede en los bosques del norte de Nueva Escocia, la costa este de Canadá y la región de los Grandes Lagos de Canadá y en Wisconsin, Estados Unidos. El Wendigo se representa como un espíritu monstruoso y malévolo, con algunas características de un ser humano o como un espíritu, que ha poseído a un ser humano y lo ha convertido en un Wendigo. Se dice que su influencia invoca actos de asesinato, codicia insaciable, canibalismo y los tabúes culturales contra tales comportamientos. En el folclore y la mitología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente, a causa de una maldición o de otro agente exterior. Petronio refiere la transformación de un soldado en un lobo al pasar por unas tumbas cuando la luna resplandecía como si fuera mediodía. Durante un sangriento ataque a ovejas, es herido por una lanza, siendo que al retornar a su condición humana un médico le curaba el cuello. En lo profundo de los bosques el miedo es lo que mantiene vivas a todas las criaturas, pero estas las que viven con ese miedo y otros que son los que lo provocan. Un joven licántropo en medio de los bosques había salido a explorar sus alrededores para buscar algo para devorar. El joven aún no era tan grande como un adulto, pero sí lo suficientemente fuerte como para plantarle cara a uno. El licántropo se levantó sobre sus cuartos traseros para así estirar su hocico para buscar el aroma de su próxima víctima, olfateó unos segundos el frío aire hasta que le llegó el metálico olor de la sangre. En segundos el hombre lobo supo de quién provenía la sangre, un humano. La criatura corrió sobre sus cuatro extremidades en la dirección de donde provenía ese aroma en especial, que le causaba éxtasis en su sistema y descontrolaba por completo. El licántropo no tardó más que unos miserables 10 minutos en llegar a la zona, podía sentir el olor de la sangre humana, pero igualmente podía sentir la de otro depredador cerca. El licántropo empezó a contar sobre sus cuartos traseros para estar alerta de cualquier movimiento o mísero ruido que llegaran a sentir sus sensibles orejas. La poca luz que quedaba del sol empezó a desaparecer del cielo para darle paso al oscuro manto de la noche al cielo y así beneficiar al licántropo que seguía alerta de todo a su alrededor. Después de unos minutos encontró el rastro de la sangre del humano, aún estaba fresca pero los grandes zarpazos en la tierra y en varios árboles lo hicieron pensar que tal vez no era un depredador de la madre naturaleza, sino que tal vez era un demonio de la luna como él. El licántropo encontró el descuartizado cuerpo de un hombre que posiblemente había ido de acampada solo, pero su suerte le jugó en contra. El licántropo al ver frente a la semejante festín no pudo contenerse y empezó a morder y desgarrar al carne de los huesos de la víctima. En pocos segundos parte del licántropo estaba chorreando en sangre al igual que su alrededor. Pero, justo cuando estaba por la mitad de su festín a unos metros escuchó un golpe seco como si hubieran tirado una piedra. El licántropo con sus sentidos al máximo no lo pensó y se abalanzó sobre lo que había provocado el ruido para solo encontrar una piedra casi del tamaño de su puño. El hombre lobo se giró a gran velocidad en la dirección donde estaban los restos del humano para ver ahí parado a un ser humanoide de unos 2,5 metros de altura casi en los huesos y casi sin piel sobre su cuerpo, era un Wendigo. Ambas criaturas querían el mismo objetivo, devorar los restos del humano, por lo que lucharían a muerte por el premio y claro, por la satisfacción de poder asesinar a algo con casi su mismo nivel de fuerza. Las dos criaturas empezaron a dar vueltas sin perderse de vista hasta que el Wendigo hizo el primer movimiento corriendo como una araña para aterrizar con sus garras sobre el lomo del licántropo para tratar de morderlo en su cuello, pero el licántropo por un golpe de adrenalina no sintió las apuñaladas y solo empezó a correr de un lado a otro como si fuera un toro enfurecido para después moverse rápidamente y lograr morder uno de los brazos del Wendigo. Este último lanzó un poderoso
chirrido de dolor que le causó un fuerte dolor en los oídos al licántropo. El Wendigo había encontrado una ventaja que hacía que el licántropo mantuviera sus brazos ocupados, por lo que el Wendigo lanzaba varias repeticiones de sus chirridos hasta que el licántropo estaba con su cabeza en el suelo tratando de cubrirse para no escuchar el doloroso sonido. El Wendigo se acercó lo que más pudo para tratar de dejar sordo a su contrincante, pero pese al dolor el licántropo logró asestarle un poderoso zarpazo en la garganta al Wendigo dejándolo sin voz. El licántropo pudo recuperarse medianamente del dolor, pero aún así se movió a gran velocidad para comenzar a golpear una y otra vez la cabeza del Wendigo para dejarlo desorientado. Varias repeticiones de poderosos y contundentes golpes en el cráneo del Wendigo le pasaron factura hasta que se descoordinó y cayó al suelo, dejándole así un paso libre al licántropo para terminar con su vida. Pero el Wendigo usó eso a su favor, y cuando el licántropo saltó en su dirección, el Wendigo se movió rápidamente para tomarlo con sus garras y golpearlo contra el suelo para después morder el abdomen del licántropo para destriparlo. Pero al sentir los colmillos del Wendigo en su carne, el licántropo movió por reflejo sus garras, las cuales impactaron en el brazo del Wendigo para cortarlo de una manera precisa. El Wendigo se movió para revisar su herida, lo cual el licántropo aprovechó y sin dudarlo saltó y mordió el cuello del Wendigo, y con varias sacudidas desprendió la cabeza del cuerpo de su adversario, proclamando así su victoria y el derecho a devorar los restos del humano. Cause I'm hard-bleeding, cause I'm screaming.